os voy a enseñar todo lo que necesitáis saber para elegir el emisor eléctrico que mejor se ajuste a vuestras necesidades. Los emisores eléctricos son una alternativa eficaz a los sistemas tradicionales de calefacción central. Entre sus ventajas destacan que son un sistema de calefacción fija muy fácil de instalar. Solo tienes que taladrar el soporte a la pared y enchufarlo a la red eléctrica. No generan humos ni olores y proporcionan un calor muy confortable, ya que calientan por radiación y por convección, es decir, emiten calor directo y además calientan el aire. Son muy eficientes, ya que incluyen un programador para consumir solo en función de la temperatura elegida y durante las horas programadas. Para elegir un emisor, lo primero que debes tener en cuenta es la potencia. Calcula entre 80 y 100 vatios por metro cuadrado. Por ejemplo, para una habitación de 10 metros cuadrados necesitarás un emisor de unos 1000 vatios de potencia. A partir de 15 metros cuadrados se recomienda instalar dos o más emisores que sumen la potencia total que se necesita para así repartir mejor el calor. En segundo lugar, piensa cuánto tiempo lo vas a tener en funcionamiento. Está relacionado con la inercia térmica del aparato, es decir, el tiempo que es capaz de seguir soltando el calor acumulado una vez apagado. Si lo vas a tener encendido de 2 a 4 horas al día, te recomendamos un emisor de fluido, que se calienta antes, pero acumula menos calor que uno cerámico. Si lo vas a tener encendido más de 4 horas al día, es preferible optar por un emisor cerámico, que tarda más en alcanzar la temperatura deseada, pero luego tiene una mayor inercia térmica, con lo que se aprovecha mejor su funcionamiento. Otros factores a tener en cuenta en la elección son el número de elementos de aluminio que lleve para una misma potencia. Cuantos más elementos, más confortable es el calor que emite. La precisión del programador. Dependiendo del modelo, tendrá una escala de medición. Cuanto más preciso sea, más podrás ahorrar. Algunos modelos incorporan un medidor de consumo que te permite saber en todo momento lo que está consumiendo el emisor. Hay modelos que están preparados para evitar que la pared se manche al calentarse el polvo que se acumula entre ambos. Y recuerda que para ahorrar energía al máximo, lo mejor es hacer un uso eficiente del emisor. Prográmalo a las horas que realmente lo vas a necesitar y a una temperatura máxima de 21 grados. Es preferible programarlos un grado por debajo de la temperatura deseada. Apágalo por la noche. Conviene colocar el emisor principal debajo de la ventana y nunca hay que cubrirlos ni colocar ropa húmeda sobre ellos porque pierden eficiencia. Hasta aquí nuestra explicación. Te invitamos a visitar las tiendas Leroy Merlin, donde nuestros vendedores te ayudarán a elegir el producto que más se ajusta a tus necesidades.